Antes de empezar, quiero decirles algo. Jamás sería ciudadano de un país que tenga un líder como yo. ¡Mi opinión! Entonces, digamos, ser antiperonista sería fácil si hay uno que tenga dos ideas. Porque decir como Fernando Iglesias, abajo Perón, abajo Perón, abajo, es un loro ahí en todos lados. Perón siempre fue estructuralmente un fascista. Yo creo que la frase más acertada sobre el peronismo la dijo Alperín Donghi, cuando dijo que el peronismo nunca llegó a ser un fascismo, pero sí fue un intento logrado de fascistización de la vida argentina. Perón decía, este es el movimiento nacional argentino. Así como el fascismo era el movimiento nacional italiano, bueno, este es el movimiento nacional argentino, es decir, no hay otro. Y los radicales estarán confundidos, no sé, pero el movimiento nacional es el peronismo. Yo creo que los artistas y los adolescentes son uno de los vínculos de infección, ya que estamos en tiempo de coronavirus, de los totalitarismos. Porque son sectores de la población con, ¿cómo se dice?, con comorbilidades. Es decir, tanto los adolescentes como los artistas son buscadores del absoluto, de las simplificaciones, de las emociones fuertes, ¿no? El fascismo también cosechó mucho en los resentidos, es decir, los postergados, los actores que no habían servido, los políticos que no habían servido, los frustrados. Bueno, Hitler era un personaje muy frustrado. Perón siempre fue eso, fue el admirador de Mussolini y ese es el verdadero Perón. ¿Saben quién fue el máximo gorila que tuvo este país? Yo, si no dejé sucesores. Nunca encontré sucesores. Yo odié toda mi vida a los peronistas. No se dieron cuenta de que era un líder estéril. Si no, pregúntenle a Marta Holgado. El cristianismo en algún momento encontró la posibilidad de continuar con un Mesías. Les nació el Hijo de Dios y lo empezaron a seguir a él, ya no seguían a Dios. ¿Vos creés que con Perón va a pasar lo mismo? ¿Va a haber un hijo de Perón en algún momento? No, para eso está la doctrina. No, entendí no lo que no lo supere, decía. Pero pará. Mirá no que Cristo lo no que lo me... superó a Dios. No, digo, un hijo no, que pero no entendí lo que me estás diciendo. Claro, Dios es Dios. Bueno, en el caso del peronismo, ¿qué tiene? No, pero Jesús es Dios. Vos no tenés formación religiosa. Trato de escaparle deliberadamente. Ah, bueno. Pero no es Dios. Forma parte de la Santísima Trinidad. Pero ¿cómo no es Dios? Tenés un lío bárbaro, pero ni siquiera te bautizaron. No, claro. Bueno, yo no estoy ni bautizado. Y bueno, pero tenés un lío bárbaro en la cabeza. Pero, ¿por qué? Y porque Dios engendró Jesucristo. Es Dios de Dios, luz de luz. No creó. La Santísima Trinidad... Pero se habla del Hijo. Escuchame un poquitito. Sí. Jesucristo es engendrado, es como la oveja Dolly. Clonado. Engendrado, no creado. Y el vínculo de amor entre Dios y su Hijo es la tercera de la Santísima Trinidad, que se llama María. Espíritu Santo. Al Espíritu salvaje. Santo, cierto, qué pelotudo. Eso no quita que una gran parte de la gente, como decíamos antes, siguió creyendo o siguió teniendo corazoncito o fe peronista. Y eso es cierto, es un misterio o es el recuerdo de algún paraíso que perdido. La idea es recuperar, exactamente, recuperar un paraíso perdido, como decimos los años dorados. Y se vuelve a eso, porque efectivamente había muchísima gente clamando por la vuelta de Perón en Ezeiza con un sentimiento verdadero, eso es totalmente real. Sí, lo llamativo es que quienes más clamaban eran quienes no habían vivido su gobierno. Vos, perdóname, ¿qué edad tenés, Julio? 78. 78, sí. O sea, vos en el 73, ¿qué tenías? ¿Cuántos? 30. ¿Y qué te pasó en plena efervescencia y locura donde teníamos esta juventud más que maravillosa? Yo te diría que se dejó maravillar, que salió a hacer la revolución y en un momento tuvo que parar y siguió. ¿Qué te pasó vos cuando estabas en esa época? No, yo nunca quise matar y discutí noches enteras sobre eso.
Nunca quise llegaste matar. A tener el fierro delante tuyo y dijiste, ¿qué carajo hago? ¿Lo tomo o no lo tomo? Me caí a tiro 40 veces. Claro, pero nunca, quise, porque viste que nunca tenemos... quise matar. Yo no quise asumir el hecho de matar. Porque eso era todo un tema. ¿Cómo lo cargas en la conciencia? Una cosa es la ficción, pero la realidad, viste, que es otra cosa. Yo hice hace 12 años, una reunión en mi quinta con tres de los que habían participado en el asesinato de Rucci. Y uno no se arrepintió. ¿No se arrepintió uno? No se arrepintió. In the rain, solo canto bajo la lluvia. Qué glorioso sentimiento. Estoy feliz de volver. Estoy feliz de volver. I sing it in the rain. I sing it in the rain. ¿Coincidís en que hay dos claramente perones antes de Rucci, que si bien venía avisando, pero se podía llegar a negociar algo, y el después de Rucci, que ya no se puede negociar nada? Yo soy invitado por la Stiri y me dice, Perón quiere que usted invite a los montoneros para que vayan al velatorio. ¿De quién? De Rucci. Sí. Y no fueron. A la media hora volví y le dije, dígale al general que lo mataron ellos. Yo lo sabía de entrada porque Heller tenía como concepción no matar sindicalistas. ¿Sabes por qué te vine a ver eso? Sí, ¿sabes? Porque estás haciendo un documental. Un ¿no? documental. Mirá sobre quién. Sobre Perón y los 70. Y yo ahora te voy a proponer casi una especie de túnel del tiempo. Vos estuviste ahí. Vos la viste de cerca. Si yo fuera en este momento Patricia con 20 años, ¿qué me dirías? ¿Arrancamos? Sí. Ah. Bueno, te diría que, a ver, la relación que teníamos nosotros, que éramos de la juventud peronista, con Perón era una relación, digamos, muy crítica. Nosotros, en definitiva, creíamos poco en Perón. No éramos peronistas. Creíamos que Perón era una especie de camino que permitía llegar a un objetivo que era distinto al que quería el peronismo como modelo social. Era como decir, bueno, nosotros usamos a Perón para llegar a un objetivo distinto. La estupidez que impera en la izquierda es que el peronismo podía ser superado por ellos. Bueno, que acá para mí viene lo desquiciado. Usemos a Perón como trampolín para llegar al socialismo. ¿A dónde? Si no sabían dónde quedaba. Ahora, hay diferentes momentos del mito y eso hay que tenerlo en cuenta también, porque cuando Perón dejó el poder y estaba exiliado, que fueron muchos años, las personas que lo visitaron en Madrid en esa época recuerdan que no tenía ninguna esperanza real de volver a la Argentina. Como el peronismo ya jugaba su propio juego y no le servía que Perón estuviera acá, porque cada uno, como Bandor y los demás actores, querían hacer su... Se usaba en esa época la máscara de Fernando, se decía. Hacer de cuenta que obedecemos al monarca para desobedecerlo mejor, justamente, para jugar cada... Sí, sí, tengo la camiseta peronista, que me permite moverme como yo quiero, desafiando a Perón, no dándole ni cinco de pelota a lo que dice. Recién después, a fines de los 60, con el tema guerrillero, esa nueva izquierda que surge, ese fenómeno de auge de la izquierda violenta, no solo en la Argentina, ahí aparece un nuevo actor político donde Perón ve la posibilidad concreta de volver al poder. Y es con violencia. Y ahí decide usarlos. Ellos también lo usaron a Perón. Ay, la juventud, la juventud. Yo les hice creer que me estaban usando. Y al final fue al revés, porque la juventud es como un desodorante. Agítese bien antes de usar. La verdad es que Montoneros, desde su propio nacimiento, desde su propia aparición pública, que es el crimen de Aramburu, ya eso fue un desafío, porque yo los invito a los peronistas que lean las memorias de Perón, las últimas, con Pavón Pereira, su última biografía. Y él lo dice textualmente, yo odiaba a Aramburu, le decía la muerte muchas veces, pero en ese momento no me convenía, porque ya estábamos negociando una reintegración legal del peronismo. O sea que el crimen
de Aramburu vino a romper la posibilidad de un diálogo y de una reintegración institucional del peronismo. 4 años más tarde, en la revista, creo que era El Descamisado, y Firmenich reconoce, sí, nosotros queríamos romper esa posibilidad, porque lo nuestro es combatir el sistema. No es que el radicalismo se reconcilie con el peronismo y haya una república. No, lo que nosotros queríamos era romper el sistema, lo decía en esa época. ¿Y vos le dirías a esa chica de 20 años, correte, salí de ahí, que no es el camino, le estás pifiando? ¿O hoy eso decís, bueno, me permite ser quien soy y volvería a cometer ese error de formar parte de ese movimiento que en un momento se propuso usar a Perón, digamos? Yo creo que el correte sirve mucho porque, digamos, la idea de la violencia como forma de acción política, la idea de la eliminación del otro como forma de acción política, es algo que costó mucho, muchísimo. Yo tengo un amante, amor. Yo soy poligámico, sí. Pero uno de mis amores es una guerrillera importante y es jodido. Pero yo creo que sí. Mira, lo pienso en el soldado que antes de ir a la guerra piensa que es ser Rambo y cuando vuelve se da cuenta que eso no tiene nada que ver con lo real. Que es un poco lo que yo veo con esa juventud. Esta mujer me ha llegado a decir a mí, te veo mal, y contestarme, maté demasiado. Ah, hermoso. Terrible, ¿no? ¿Por cómo haces con eso? Porque te puedes hasta enfermar, ¿se entiende? Los que yo el otro día te aplasta. Yo esto lo he hablado. El otro día me agarré con Puerta mal con Ramón. Dije, Ramón, lo que vos no entendés, que varios nuestros se murieron porque no aceptaron haber soñado la revolución y terminar afanando. Los buenos estallaron. Y yo, a ver, ¿por qué se mató de la Sota? De la Sota se suicida. Pues no aguantaba haber largado los 20 años para hacer un mundo nuevo y encontrarse con 100 palos verdes en el bolsillo. Ese conflicto no es joda. Si agarras un coche, lo pones a 200 y te tragas un acoplado. Del vehículo, ¿no? Sí, usarlo como trampolín para, claro, llegar al socialismo. Sí. Que a Perón usarlo. Sí, sí. Sí, además, no entender la masividad del movimiento que había y el peso de los... digamos, y que la gente era, digamos, si bien nos seguía, en la medida que nosotros nos alejábamos de Perón, nos iba siguiendo cada vez menos. Lo que pasa es que en el fondo, después, mi generación, después del error de la violencia, porque cuando vos agarrás a los personajes que quedaron, la deformación de la memoria, hecha en base a, básicamente, las mentiras de Verbisky en Ezeiza. Ezeiza es un cuento chino. Antes que todo esto que vos contás, tuvimos Ezeiza. Sí, claro. Tuvimos Ezeiza. Sí, que al otro día tomó partido, claramente. No solamente tomó partido. Por el palco. No solamente tomó partido, sino que estaba el palco, estaban, digamos, a los tiros, por copar. Esa mañana me cruzo con Galimberti, que le digo, ¿dónde vas? Iba con un cartel que decía Montonero. Le digo, acordamos que no iban carteles, te van a cagar a tiro. Y era tan absurdo que los Montoban sin armas porque ellos creen que son el pueblo. Y me acuerdo que en cierto momento tuvimos que dar vuelta y volver, porque ya era como un malón que venía corriendo de los que estaban cerca y te decían, váyanse, que hay tiros, que hay tiros. Yo me acuerdo que me subía para tratar de ver, no se veía, estaba todavía lejos. Y me acuerdo que volvimos a la unidad básica y ahí nos empezamos a enterar todo lo que había pasado. Nunca se supo cuántos muertos, nunca se supo... Esos muertos nunca tuvieron identidad, nunca... Si vos me decís, dame un nombre y un apellido, no existe. Fue como... una cosa de no existía, no nadie sabe por qué no tenían nombre y apellido, ¿no? Y cuando nosotros llegamos, me acuerdo, a la unidad básica, llegamos re frustrados, diciendo qué pasó. Es decir, acá las 3A dominaron el acto. ¿Ya se hablaba de Triple A en aquel entonces? No me acuerdo si de las 3A o López Rega, o no me acuerdo exactamente, pero dominaban el acto y nosotros... No. Me acuerdo que el secretario general de nuestra unidad básica, que era un encargado de edificio bien,
bien peronista, ¿no? Pero que estaba al frente de esta unidad básica, pobrecito, después lo desapareció y nunca más. Decía, no, Perón tendrá sus razones para ver qué pasó, ¿viste? Y él creía ah. ciegamente en Perón, creía ciegamente. Y claro, nosotros dijimos, pero nos agarraron a tiros, Nos quisieron matar, nos agarraron a tiros. Y además mataron y a varios, mataron, claro. Que nunca se supo demasiado. Siempre fue una cosa muy, fíjate. El único diario que dio cantidad de muertos, no sé, en función de lo que leí en aquel entonces, creo que fue La Nación y la revista Gente, que hablaron de más de 100. Sí, pero nunca tuviste un nombre, no, nunca nada. Tuviste una identidad, nunca se habló de los muertos de ese día y de qué pasó. Entonces, el marxismo fue una lucidez que terminó en enfermedad. Me acuerdo que una vez yo estaba en la unidad básica donde yo trabajaba, que era en el Abasto, que era un barrio muy marginal, porque no era el... No es el Abasto de ahora, claro. Era el Abasto. Me crié en el Abasto, ahí si no gritabas te cogían de parado, ¿no? Y era muy marginal, y me acuerdo que íbamos caminando por la calle y había un obrero haciendo como una especie de parecita en una casa. Estaba con un fratacho, viste, así todo. Y yo me paro al lado, imagínate, no sé, 16 años, y le digo, bueno, mire, le vengo a traer la propuesta del socialismo nacional, qué sé yo, ta. Entonces me mira así, ¿no? Tipo que tendría, no sé, yo lo veía como enorme, pero tendría 30 años, ¿no? Y me mira así y me dice, en Rusia pagan con bonos, ¿no? Sigue con el fratacho y yo me quedé como... Le quería explicar que nosotros con Rusia no teníamos nada que ver, pero por otro lado yo le había hablado del socialismo, entonces me quedé... Esta estupidez de imaginarse el pueblo es la enfermedad que sigue teniendo el kirchnerismo. Me acuerdo que volví a la unidad básica a explicar lo que me había pasado. Entonces me dijeron, no, eso no es un obrero, es un reaccionario, qué sé yo. En vez de tratar de pensar que me estaba diciendo ese señor, que por supuesto era peronista, ¿no? Ese obrero, en vez de pensar qué me estaba diciendo, era como, ¿cómo no entiende nuestra idea? ¿Cómo no entiende que va a estar mucho mejor con lo que nosotros le proponemos, ¿no? Esta idea del hombre nuevo, ¿no? Sí, de que sí. Vos de golpe tenías como una especie de... Viste que esta cosa de los superhéroes, ¿no? Que vos tenés, de golpe te transformás y te convertís en algo que tiene fuerza, potencia, que es distinto, ¿no? Superioridad claro, moral también. Esta idea de que te vas a transformar en algo mucho mejor y que la sociedad se va a transformar en algo mucho mejor, como automáticamente. Nosotros éramos hijos de Francia, del pensamiento francés. Sí, claro. O sea, había los Sartre, era Sartre, era Camus, Frank Fanon con el libro Frank creado Fano por Sartre. Era con el prólogo de Sartre. Claro, porque eso pegó también, hizo que pegara más. Los condenados de la tierra. Y si querés, en el cine, Pontecorvo, con la batalla de Argelia. Que Ali Lapuán era como el tipo... Pero todos esos personajes se incorporaban a nuestras vidas y en el fondo nosotros vivíamos no para ser profesionales, sino para ser personajes. El sueño era ser un personaje. También es cierto que el Che Guevara se volvió un objeto erótico y más sí. aún si tomamos en cuenta que se sabían... ya a nivel, digo, te diría todo Latinoamérica, las aventuras sexuales que el tipo tenía. Entonces, así de grande la tengo, así de grande. Claro, el pibe que tenía 20 años decía, cargo los fierros, voy a hacer el Che, me voy a coger a todas. Seguro. Algo de eso estaba, viste, sí. dando vueltas. Y en ese momento, pues yo a veces pienso, viste que cuando uno es adolescente hay dos cosas que se buscan básicamente, que es sexo y poder. El fierro te da esa sensación de Dios, de sentirte una especie de tipo que puede hacer lo que quiere porque tiene algo
que decide sobre la vida y la muerte de otras personas. Y el sexo también estaba ahí a mano porque era una forma, yo pienso hasta incluso de seducción, formar parte de esos grupos revolucionarios que venían a tomar el poder. No sé, mi viejo me contaba que iba a bailar al Jockey Club y para seducir a alguna chica le decía que estaba como calzado y muchas chicas de la aristocracia morían con ese modelo de hombre, lo veían como una especie de superhéroe. Y yo creo que eso también habilitó que mucha gente se metiera sin saber en la que se metía. Sí, sí, a ver... ¿Qué hacíamos los jóvenes de la secundaria o en la universidad? Te ibas a levantar las minas de la izquierda. Claro. Pero no eran más lindas las de las del peronismo que las de la izquierda. ¿Sabes qué me dijo mi viejo? No me olvido más. Me dice mi viejo. Las de mujeres la izquierda fuman parisien, no, tienen aliento fuerte. Las minas son todas lindas. No, eso desde ya. Pero es, eso para, es inapelable. Para casarte sí. Es una peronista. En el tema del sexo había era contradictorio, ¿no? Porque también había muchas como limitaciones, ¿no? Era dentro de digamos de los cuadros orgánicos, claro, decís. Ajá. Había muchas limitaciones. ¿Qué había un reglamento que prohibía, por ejemplo, que tuvieran relaciones los soldados? No, no. Yo digamos en la base donde yo estuve en las unidades básicas no, pero después te enterabas que había digamos sanciones a aquellos que salían con la mujer del otro, había un como una moralidad, una moralina, viste, fuerte también, ¿eh? No era tan... Llegó más, digamos, más fácil el socialismo que la libertad sexual. Yo tengo una charla con un hombre que es prestigioso hoy, en la cual él estaba en pareja y vamos a almorzar y me dice que ellos no están... Tienen miedo de tener sexo. Y le digo, ¿ustedes salen armados? Sí. ¿Se cagan a tiros? Sí. Si les es más fácil matar que fornicar, vayan al psiquiatra, no hagan la guerra. Tenía esa cosa, digamos, de culpa católica que ajá. Venía de... Sí, sí, también tenía eso. Bueno, convengamos que Firmenich venía del catolicismo. De... Claro. Igual, Firmenich... Cuando va a verlo a Balbín, que está preocupado porque siente que Perón lo rechaza, que ya les venía avisando que por ahí no era, la violencia no era el camino, ahora había que columnarse y hacer política. Fue a verlo a Balbín y Balbín le dice, vos tenés que mirar a Chile. Perón se dio vuelta porque no sabe ya cómo pararlos a ustedes. Uh-huh. Y aún así siguieron insistiendo. Porque son imbéciles. No lo vean. El reflejo de la estupidez guerrillera es el botón de Verbisky. Son los imberbes y estúpidos, como alguna vez lo llamé. Querían decirme a mí lo que era el peronismo. A mí, que lo inventé. Encima me decían a mí gorila. Y yo le decía, a ver, yo también inventé la palabra gorila. Yo tenía un grupo de amigos peronistas que siempre que iban a discutir con alguien perdían en la discusión. Y yo les dije, amigos peronistas, cuando se queden sin argumentos en una discusión, no se desesperen. Respiren bien profundo y digan, ¡cállate, gorila! Y aparte de la cosa, Perón, y yo tengo hasta el SIC sacado del diario, dice, nosotros somos profundamente antimarxistas. Claro. Y es más, incluso en un momento avisa, dice, miren que Chile, y se refiere al Chile de Pinochet, nos está enseñando a cómo combatir la guerrilla. Y disponemos de muchos medios que, créanme, no son pocos. Digo, esto no son pruebas contundentes de que Perón claramente les estaba diciendo voy a armar un grupo para perseguirlos, no me maten más gente. Llegó un momento en que dijo, bueno, muchachos, me sirvieron hasta acá, así, como formaciones especiales. Ya estamos en el poder somos nosotros, o se suben al barco o los liquido. No se subieron y los liquidó porque el proceso de liquidación empezó en el 75, las primeras desapariciones. Yo diría que no, en el 73 empieza. Yo conté la cantidad de desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado entre el 73 y el 76 y me dio la suma total, según la CONADEP, sí. De 1.413 víctimas. Pero son entre casi desaparecidos, todos del 75. Casi todo del 75, eso es verdad. Sí. Pero con Perón hubo desaparecidos, sí, claro. Y hubo también fusilados en la vía pública y muchos NNs que aparecían sin tirados por ahí. Duda. Que yo pensaba, ¿cuál es el problema que le trae a los peronistas esto? Ninguno. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque... No, pues ¿sabes cuál es? Vos tenés que cambiar la fecha del origen del genocidio. No comenzó en el 76. Sí, claro. Tenés que empezar en el 73, porque es cuando, digamos, la AAA toma forma.
Fundación Mítica del Genocidio. Dicen que empezó en 1976. A mí se me hace cuento que empezó en esa fecha. Lo juzgo tan eterno como a Perón y a López Rea. Porque hay una cosa que es interesante de charlar con vos, y es, Perón avisó, vamos a coincidir en esto, vino en el 72, acá el 17 de noviembre, se bajó con Rucci, con el paraguas famoso, que eso se convirtió después en el Día del Militante, se junta con la orga, y me acuerdo que Perón, y esto me lo dijo a mí el Cancagullo, el peronismo hoy tiene cuatro patas, el peronismo hoy tiene cuatro patas. Ustedes van a ser una de esas y yo les voy a dar el 25% sí, claro, de los cargos. Sí. Les ofrece ahí la famosa Secretaría de Bienestar Social. Sí, claro. La rechazan, que después termina ganándola López Rega. Y ellos le presentan una lista con tres tipos para cada ministerio. Si querés, podés preguntarle al que hizo la lista, que se caga de risa y dice, Alejandro Peirú. ¿Él hizo la lista? Él hizo la lista. Y hoy por hoy que... Te doy el teléfono porque hace... 30 años que se ríe, lo mandaron a hacer la lista, y se dio la lista a Perón, era ofendido, pero una ofensa. ¡Claro! Pero eran tan boludos que dieron la lista a Perón, no entendían nada, nunca entendieron nada. De esa reunión Perón se va diciendo, estos muchachos están locos. Están locos. Y tenía razón. Bueno, eso es lo que no entiendo. Hubo mensajes del tipo todo el tiempo. No entendieron nunca nada. Murió Perón y no fueron, no sirven para nada. Y eso vos no te hizo dudar, dijiste, ¿qué estoy haciendo acá? Yo... dudé, la primera vez que dudé fue cuando nosotros habíamos tenido en nuestra unidad básica una charla de Mujica y a los pocos días aparece muerto, lo matan. Y bueno, el comentario real de todos es que lo había matado Montoneros por su traición. Después se planteó una causa muchos años después que lo había matado las 3A y... y claro, eso a mí fue como mi primer choque, ¿no? Dije, ¿cómo? Si nosotros lo tuvimos acá, habló. Cuando matan a Rucci, es nada al lado de haber matado a Carlos Mujica. Para vos también fue la orga, digamos. No, yo no soy de los que opinan, soy de los que saben. Listo. Claro, él era crítico del camino que se estaba tomando. Nosotros en ese momento no participábamos de esas discusiones, estábamos muy en la base. Pero eso fue como un primer choque fuerte, ¿no? Que tuve ahí de conciencia. Pero bueno, todo te llevaba a eso. Vos ibas a la universidad y la universidad estaba totalmente dirigida hasta que le intervinieron. Todo estaba armado para que vos fueses en esa dirección, ¿no? Sí, mi viejo decía, yo leía esos libros, terminé el secundario y lo primero que pregunté fue, ¿dónde están los fierros? Que quiero hacer la revolución. Bueno, creo que era Kessler que decía que un manual de marxismo puede hacer sentir superior a un imbécil porque te da esa sensación de tengo la verdad, la gran verdad, algo que le está privado al común de las personas y solo con esto ya puedo militarla y puedo repetirla. Y puedo creerme un mesías. Sí, sí, una especie de redentor. Arrancamos la charla hablando del carácter religioso, ¿no? La religión no se basa en ver para creer, sino en creer para ver. Entonces, es un sistema de creencias al que se amolda el mundo. Y todo lo que no entra en esa caja es concebido como un ruido, como una mentira, como una invención, como un dato marginal. Y el peronismo, si es Santa Evita y San Perón, y aparece la idea de crear una iglesia católica peronista específica, bueno, ¿qué es eso si no es una... un intento de religión política? Creyentes religiosos en algo que no tienen necesidad de ver. Nadie vio, qué sé yo, a Jesucristo en la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vos recién me hablaste de la negación que tuvieron en aquel entonces con la figura de Perón, poniéndolo en un lugar que no tenía que ver con el Perón real. ¿Por qué hoy por hoy a Perón? Hasta cierto momento, ¿no? Después ya empezamos. El enfrentamiento abierto. Claro, bueno, está el famoso chiste, claro, plaza, imberbes y estúpidos. ¿Esta la cantaste?
¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Generan. La llena de gorilas el gobierno popular. Y la otra es con los huesos de Aramburu. Sí, bueno, vamos a hacer una escalera para que baje del cielo. Nuestra Evita Montonera. Nuestra Evita Montonera y después, sí, la de ¿qué pasa general? Que está lleno de gorilas el gobierno popular. Esa fue como la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Porque la otra era parte, viste, como de algo que para Perón había pasado y que él lo veía, y pero esto, ¿qué pasa? Que está lleno de gorilas el gobierno popular y... Ya es un reclamo abierto, explícito. Y el brujo Isabel y el insulto Isabel, todo eso, todas esas canciones fueron como el fin, ¿no? Y bueno, y ahí nosotros salimos todos gritando, andate a la puta que te parió, viejo hijo de puta, viste, conservador de mierda. Era una cosa de... Y ahora, esta conciencia que se tuvo, porque en aquel entonces yo lo que recuerdo es, bueno, Perón nos mandó a matar. De hecho, tenés a Nabucetti enfrentándolo en esa conferencia de prensa, creo que de febrero del 74. ¿Por qué después, pasado un tiempo bastante importante, a Perón se lo separó siempre de la AAA, como que no tenía que ver con ese armado, cuando el tipo estaba lúcido? Y de hecho, hay un hecho muy puntual, que es el cumpleaños del 8 de octubre del 73, donde invita a 5.000 soldados. Me acuerdo que invita a 5.000 soldados, Quinta de Olivos, para pasar el cumpleaños. Que eso te está contando algo. Y de hecho, dicen algunos que en el momento se para 300 y dice, tengo miedo que a Isabel le pase algo, voy a armar un comando antizurdos. Y se para 300, que son los que terminan protegiendo a Isabel, y después, bueno, ya sabemos las consecuencias de eso. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Lópezito. ¿Por qué se lo separa, se lo sigue separando al general de la AAA? Cuando hay una relación directa, perdón que suene tan tajante, sí, a la hora de hablar sobre este tema. Sí, sí, yo creo que, digamos, ya para pasado el momento de la renuncia de Cámpora, Lastiri y demás, ya cada vez se lo separaba menos. Ya cada vez veíamos o se charlaba en las unidades básicas que ya no te era como un elemento a descartar ya prácticamente, ¿no? Y ahí hubo una decisión dentro de la juventud peronista, un grupo que se llamaba JP Lealtad, que decía somos leales a Perón, y la mayoría de la juventud peronista que se aleja por ver a Perón, no sé si como el jefe de la AAA, pero algo parecido. La estresa es como la idea de que solo el Estado. Mentira. El Estado éramos todo lo que habitábamos. A mí me mataban amigos. ¿Y qué hacíamos? O los aplaudíamos a estos ratones de mierda que se creían zurdos revolucionarios porque te mataban. Te mataron a todos. Acá mataron a Klosterman, mataron a Alonso, mataron a Coria, mataron a Bandor, mataron... Se cansaron de matar gente. ¿Vos creí que había una estresa para responderle a esos miserables asesinos? Yo iba a ver a Antonio los sindicalistas, los muchachos me decían, mañana nos bajamos 5 zurdos. ¿Qué estresa? Algunos fueron del Estado. La mayoría... Yo fui al velatorio de Rucci. Sí. Al otro... La semana, 10 días, se voltearon 50 zurdos. Vos tenés que gratis. No, claro, bueno, tronó el escarmiento. Y entonces vienen boludos y dicen, están las 3A, las 3. ¿Qué 3A? Si vos matás, te matan. Claro. Acá y en el mundo. Además, porque no eran nene de pecho. Sindicalismo peronista venía de hacer su propia guerra y su propia revolución.
A ver si van a venir unos pendejitos universitarios a tirar tiro y matarte tres por día. ¿Qué treza? Vos decís que no había como una organización paralela clara respecto a un ejército que actuaba desde las sombras. El famoso somatén de que hablaba Perón. Decís que no. Éramos nosotros. ¿Qué? Estamos en pedo, hemos inventado. Le dimos un pedazo de poder a la izquierda y la izquierda nos mata gente. Y nosotros matamos izquierda. Claro, ¿qué matamos? Listo, está clarísimo. Mosquito. De la 3A, López Rega. Por eso se habrá cargado alguno. El resto es todo vendetta. Yo me acuerdo la noche de Rucci. Ah, qué revelación. ¿Eh? Qué revelación para mí, al menos. Mira qué juguetes, pibe. Y son los juguetes del general. Un policía de la pesada. Un militar. Y un sindicalista. Y seguidores en general para el público del general. Son totalmente manipulables. Y no hace falta que le pongas pila. Con pilas triple A o sin pilas triple A, funcionan igual. Acordate, los juguetes del general, para el público del general. La noche de Rucci, yo pasaba de sillón en sillón en ese velatorio y como yo tenía confianza con muchos de los muchachos, ya estaba hablando de los que se iban a cargar. Todos figuran en la 3A. En la 3A también figuran unos 40 o 50 asesinados por los montos. Yo tenía una pareja, mataron el hermano, una pareja, un amante. Mataron al hermano, fui al velatorio. Le digo, ¿cómo fue? Dice, se lo llevó esta mañana a Galimberti. Lo agarré a Galimba, que era mi amigo de toda la vida. Me lo encontré, le digo, Rodolfo, tengo que hablar con vos. Y me dice, él botoneó. Le digo, ¿sabés que él no estaba en condiciones psíquicas de que lo metieras donde lo metiste? Figura de la ley de los 3A, indemnizado. De eso hay. Encima cambiar el mundo, salir a matar y me admiran y encima esa cosa erótica que decís vos y creer que lo hago en nombre de los desposeídos, que me voy a hoy en día y yo algo de eso veo también, no, hoy no es con armas, pero existe un esnobismo de creer que yo con mi mensaje kirchnerista, feminismo al kirchnerismo es lo que necesitan los pibes y las pibas de toda la Argentina. Bueno, yo trabajo con muchas pibas humildes y me ha pasado de preguntarles qué piensan ustedes de esto que dijo alguna política kirchnerista o alguna feminista, con todo respeto, y me dicen, profe, con boludeces de cheto no vengan. A ver, a nosotros no se nos ocurría, éramos muy jóvenes, ¿no? Pero no se nos ocurría pensar que uno podía ser concejal o diputado. Uno decía, yo puedo ser comandante, pero no concejal o diputado. Era como que se trabajaba, eran como dos mundos distintos. Nosotros no concebíamos en ese momento la política en el sentido de los cargos. Y aparte la democracia era un pasatiempo burgués. Claro, no la veíamos así. Bueno, eso es muy claro en la izquierda. Por eso es la izquierda cuando se mete en el peronismo. No digo que Perón también tenía una cosa muy verticalista en su movimiento. ¿Vos decís que la izquierda le aportó todavía más verticalidad? Internamente sí, porque, a ver, yo tengo familia, un montón de gente peronista en mi familia, mi abuela. Y era peronista porque, bueno, en la fábrica éramos todos peronistas. Pero no era una soldadita que estaba todo el tiempo. Me parece que el caso de Montoneros es bastante más radical en el sentido, bueno, si tenés que matar a alguien, tenés que matar a... Pero pará, ¿cómo matar a un Colimba porque está cuidando el tránsito? Ese sí que es un pibe de clase trabajadora y capaz que vos sos recontra oligarca nada más que te pones el cartel que dice Montonero. Y bueno, y después ya viene la locura, la clandestinidad, ¿no? Y después Perón muere y bueno, siempre la muerte te... Mejora. Mejora, claro. Mejora, claro, los defectos mejora. Desaparecen. Y en esa clandestinidad, ¿vos cómo la viviste? Porque, viste, una cosa es, imagino la clandestinidad de una manera, pero después cuando estoy ahí, poco tiene que ver con lo que uno imagina, me imagino. No, te falta guita, comida, miedos. Además, porque al principio todavía seguíamos
en el gobierno democrático y nuestra clandestinidad era rara porque era como que los jefes se habían ido a la clandestinidad y nosotros seguíamos haciendo el mismo trabajo que siempre, porque, digamos, fue como una expresión de deseo y los jefes sí, digamos, porque había habido... Y aparte calculo que tenían la guita también para poder apancarse, digamos. Sí, había muertos, había... Bueno, ya lo habían matado a Ortega Peña, es decir, había muchas demostraciones de un combate al interior del peronismo muy fuerte, ¿no? Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos y como siempre daré a la gran masa del pueblo combatiente. Argentino, ¿qué se supo? Fíjense, ahí tiene supo y tiene muchachos. Dos palabras mal acentuadas en una canción. Y yo, que he estudiado con devoción el origen del tango, noté que en esta canción, que si bien no es un tango, nos hace sufrir mucho, tiene dos palabras mal acentuadas. Curioso, ¿no? Es la primera canción de la historia de la Argentina que acentúa mal dos palabras, supó y muchachos. Eso debería decirnos algo, ¿no? Yo pensé que solamente Gieco acentuaba mal las canciones, pero veo que también los peronistas. Ahí sí se empezó a sentir una crítica muy fuerte de la gente ya. Ya vos caminabas el barrio y algunos no te empezaban a no abrir la puerta. Los que te apoyaban siempre empezaban a mirarte como diciendo ya no sos el que eras antes. Había una... Empezó la soledad, ¿no? La soledad que después fue total. Primero, pasan a la clandestinidad. O sea, vos decís, claro, pasan a la clandestinidad, claro. Dejando la mitad de la izquierda arriba. Pasaron los que tenían guita. Éramos 1.400 clandestinos y 600 haciendo así. Los cagaban a tiro. Lo sé. París. A Madrid primero. Estaba en Madrid. Y tenía el compañero de la guerrilla, era fulano. Todos los nombres los tengo en la mente, no los digo para no jorobar. Y fulano era heredero. Y le mandaron un departamento. No, era rico. Sí, claro. Y guerrillero a los dos. Nada más que yo obrero, vos rico. Y cuando lo fue a ver, lo mangó y el otro le dijo, ahora no. Porque una cosa es hacer la revolución y otra ser solidario.
Son dos cosas distintas. Compartir el pan. Es, yo te digo, en esas cosas son muy duras, porque también están las clases. Yo con mi hija vivía en París, estaba Pino Solana, buen tipo, era amigo. Me prestaba la pieza de servicio, digamos, porque la clase era clase, digamos. Además está bien todavía que me prestaba pieza, no. Claro, sí, sí, entiendo dónde vas, es clarísimo. Pero yo era diputado y él rico. Claro. Los marxistas argentinos que se hicieron ricos y siguen siendo comunistas están más cerca del delito que de la revolución. Sí, claro, y del delirio también. Porque es algo no deliran, no, porque no te la regalan, bien, la guita no la tiran. No, no la tiran, sí. Para eso son muy sensatos, digamos. ¿Viste? Pero conceptualmente es insostenible. Porque además vos dijiste una cosa muy linda. La solidaridad empieza por el acto pequeño de uno mismo. Ahí, ahí el hombre se define, no en el palabrerío. En la ampulosa retórica en el bar de la Facultad de Filosofía y Letras es muy fácil perderse. Pero no somos eso que decimos. Lo que somos es lo que hacemos. Eran difícilmente solidarios. Eso es extraordinario. ¿Hay algún partido político a nivel mundial que pueda tener un guevarista y un hitleriano en la misma fuerza política? Suena imposible, pero yo creo que tiene que ver con eso que describía antes del fundamento de la época del fascismo y del comunismo como ideologías de la violencia. Todos son hijos de eso y Perón lo veía de esa manera. Perón decía, la única verdad es... la realidad. ¿Viste? Y te digo una más linda. Una cosa es ser presidente y otra bien distinta es conducir. Yo en un momento quise enamorarme de este tipo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué si tengo amigos que se enamoran y que yo los considero inteligentes y siguen enamorados, yo no? ¿En dónde estoy fallando? El fascismo tiene su encanto. El fascismo siempre ha tenido un encanto enorme. Porque, sobre todo para, creo yo, para mentalidades inmaduras, ¿no? Cuando vos buscás el absoluto, el fascismo es un absoluto. Es un absoluto del mal, pero es un absoluto. Y ahí hay el fascismo y el estalinismo también. En eso no creo que los sistemas autoritarios merezcan ser distinguidos en derecha e izquierda. Me parece que son previos a la democracia republicana, por lo tanto, son reencarnaciones del antiguo régimen, del medievalismo. El comunismo y el fascismo, ambos nacieron del odio al liberalismo. Entonces vos me decís, ¿qué tiene que ver el Che Guevara? Vamos a la Argentina, Juventud Peronista, Tacuara, Montoneros. ¿Qué tiene que ver el Che con el abuelito nazi que también los está adoctrinando a los muchachos? Bueno, todo parece que cabía como fenómeno explosivo dentro del peronismo. Y ahí tenés el otro tema que en definitiva se traduce en... Se supone que uno no tiene que deponer el ser. ¿Qué quiero decir? Yo tengo que pensar por mí mismo. No puede ser que necesite de un líder que me diga lo que tengo que pensar y decir. Porque bueno, me despersonalizo, Fernando. Es terrible. No hay peor insulto para uno mismo que despreciarse de esa forma. No valorar lo que vos crees para empezar a creer lo que cree tu líder. Bueno, pero eso depende de la estructura de la personalidad. Porque justamente el atractivo del fascismo es ese. Hay un libro muy lindo que yo leí hace mucho tiempo que lo describe muy bien en términos muy simples, que es El miedo a la libertad, Erich Fromm. Sí, claro. Donde está muy claro que la persona, el que adhiere a un líder fascista, lo que busca es justamente eso. No tener que pensar, no tener que tomar decisiones, poder someterse a un padre, ¿no? Yo siempre hago el chiste que el peronismo es un club de gente en busca de padres, de un padre. Y un poco es así, porque claramente lo que buscan es una figura paterna que tiene las soluciones a todo, que los cuida, el papá, el Estado te cuida, ¿no? Y eso es lo que a vos te repele, es lo que atrae a muchos. No me quiere. No me quiere. Una cosa que a mí me asombró cuando emigré a Italia no me quiere. Es que las calles tienen nombres de artistas, de poetas, de músicos. En Argentina son casi todos, el que más o menos fue militar. Y vos repasás a los muchachos estos que creen ser antimilitares y que están contra el genocidio y qué sé yo, y decían, a ver, ¿quiénes son tus ídolos? Te dicen el comandante Fidel Castro, el comandante Che Guevara, el general Perón, Evita Capitana. Evita no era militar, pero le tuvieron que poner Evita Capitana y razonan así, ¿no? Son todos, tienen una cosa, la componente militar es muy fuerte. Me acuerdo que yo en el 77
estaba en España tratando de impedir el campeonato mundial de fútbol del 78, o de decir, no de impedir el campeonato, sino de que se supiera qué pasaba en la Argentina, porque Argentina estaba como menos, era menos conocida que lo que pasó en Uruguay y Chile, que fue como la dictadura fue Chile, después Uruguay y en tercer lugar Argentina. Recién, muchos años después, se supo todo lo que pasaba en la Argentina. Había una mirada condescendiente de la izquierda más formal, no de la izquierda del Partido de Comunista, fierro, y todo, sino a la izquierda de fierro, sino de la otra. Respecto a Videla y demás. Entonces, yo me acuerdo que voy a una marcha que en ese momento España estaba en pleno auge, la muerte de Franco en el 75, y en el 77 era el principio del acuerdo de Adolfo Suárez, las elecciones, estaban en plena campaña. Entonces me voy a una marcha, vamos un grupo de jóvenes a una marcha del PSOE. Después gana González, gana las elecciones, Felipe. Vamos a una marcha del PSOE con volantes contra la Copa del Mundo en la Argentina, diciendo que había desaparecido, firmado Juventud Peronista. Nos sacaron cagando. Viste, fascistas, váyanse de acá, ustedes son fascistas, tienen que ir a la Plaza de Toros donde estaban los fascistas. Que estaba, había un acto de en la Plaza de Toros de los fascistas. En homenaje a Primo Rivera. Claro, no, estaban compitiendo, porque era lo que después fue el PP y lo que fue el PSOE. Y era claro, y nosotros decíamos, no, pero nosotros somos revolucionarios, fascistas, acá estuvo Perón protegido por Franco. No se echaron a las patadas de la marcha, nos guardamos los volantes y bueno, a la otra no vamos, ya era demasiado, pero si hubiéramos ido a la otra nos hubieran abrazado. Entonces ahí uno se daba cuenta que estaba como en, digamos, que estabas como del otro lado, ¿no? De la realidad del mundo, y tu nombre era mala palabra, ¿no? ¿Y eso no te sirvió? Porque después vos te metiste en la contraofensiva en el 78. No. Ah, no, pensé que no, sí, discúlpame. No, yo no me metí nunca. Ah, pensé que habías participado, no. Porque también eso fue un delirio. No, yo no. Diciendo que el pueblo argentino estaba esperando la llegada triunfal de Montoneros en el 78. No, yo estuve muy en contra de la contraofensiva, ¿no? Y cuando lo planteaste ahí, ¿cómo te fue? Bueno, es que en ese momento ya... Porque muchos después lo veían con malos ojos, le decían traidores, negadores. ¿Cómo pueden ser que se bajen de este momento hermosísimo que estamos por vivir? Totalmente. Sí, no, era como que te echaban, ¿viste? Ya estabas afuera. ¿Ya estamos? ¿Cómo estás vos? No, bien, yo porque me todo el día, no vos, obviamente. No, yo vine a sacar la mayor cantidad de información para hacer el documental lo más rico posible. Bueno. Pero bueno, vos ahí, ese momento, esto último te pregunto, ¿tuviste una posición crítica? Ya ahí te diste cuenta que estaban completamente locos. Sí. Claro, sí. O sea, te alcanzó. Sí, locos y jodidos. Porque, digamos, su supervivencia estaba garantizada. Y, es terrible. Y no la de los que mandaban, ¿no? Locos y jodidos. Eso también me parece que era como que ya estaban pensando en su lugar histórico, independientemente de a quién sabían que la Argentina, imagínate, en pleno 77 la Argentina estaba plagada. Por donde ibas había un militar, estaba totalmente tomada. Entonces era mandar a la gente a la muerte. Y bueno, así fue. Mi viejo me dijo una frase que todavía queda en mi cabeza. Dice, escúchame. Si querían usar a Perón, ¿cómo no iban a usar a los pibes? O sea, un usador, en líneas generales, usa. Claro. Y eso, qué pena que no se vio. Bueno, le voy a decir al director que basta de hablar del peronismo de los 70. Vamos a hablar del peronismo del 40. Porque hay mucha confusión. Yo entiendo que hay muchas miradas posibles de la historia. Eso es real. O sea, no hay una historia. Bueno, ¿quién la cuenta? ¿Cómo? ¿De qué? ¿Desde qué punto de vista? Pero hay hechos comprobados. Hay datos. Eso existe. ¿Vos sabés quién es quien hizo el genocidio indígena más grande de nuestra historia? Es Rosas. No, Perón. ¿Cuántos mató? Tirame el número, porque si no, acá tengo una cosa. Mirá, te puedo hacer el desafío del genocida. No se los pudieron ni contar, pero había 3.000 pilagaes en 1947
que fueron prácticamente exterminados por la gendarmería en el año 1947, bajo el mando de Perón. Está reconocido, se reconoció el año pasado como un crimen de lesa humanidad y sigue adelante la investigación. Disculpame un segundo, perdóname. ¿Sos docente del Buenos Aires? Sí, así es. ¿Cómo es tu nombre? Miriam Bianchi. ¿Te puedo hacer un desafío? Sí, claro. ¿Qué opinión tenés de Julio Argentino Roca? ¿Roca? Sí, el general Julio Argentino Roca. Roca, un genocida. Una mancha en nuestra historia. Fue lo más parecido al nazismo, con un plan de destrucción, de muerte. Mira, dijiste nazi y me diste el pie. ¿Y qué opinás de Juan Domingo Perón? Bueno, el personaje totalmente antagónico. Lo que hizo Perón fue querer sacarle todo lo que la oligarquía le sacó al pueblo y devolvérselo. Ah, pará. ¿No? Y si yo te contara que Juan Domingo Perón, en 1947, en octubre, para ser más precisos, en Formosa, en la localidad La Bomba, masacró a entre 3.000 y 5.000 aborígenes pílagas con ametralladoras y aviones. ¿Qué me dirías? Primero, quizás habrá sido sacado de contexto esa información que vos tenés. Fue declarado delito de lesa humanidad en el 2019. Yo creo que en un momento la paciencia se acaba y hay que devolver con violencia toda la paciencia que uno... Pero yo te estoy contando algo y te pregunto. Roca, 1600. Por lo tanto, según tu razonamiento, Perón sería hasta más genocida que Roca. Mira, yo opino totalmente distinto a lo que estás diciendo vos en mi boca, sacado... La señorita Bianchi no pasó el desafío de la negrura. ¿Usted lo pasará? Bueno, evidentemente hay lo que se llama usos de la historia, que han ido cambiando... con los diferentes gobiernos y en las diferentes etapas. Eso en parte pasa siempre, es decir, pasa con la historia de Bolivia, pasa con la historia de muchos países, que se hace una revisión según las etapas, según lo que está sucediendo. Pero acá me parece que interviene otra cosa, que es la manipulación más completa sobre determinados hechos que atañen precisamente a la justicia social. Porque hay una cosa, viste que al peronismo siempre se le discute ciertas conquistas sociales que dicen, mira, ya venían de antes, te pongo, no sé, el ejemplo más remanido. El descanso dominical, bueno, lo impuso Roca. La jornada de 8 horas viene de Irigoyen. Lo que a mí nunca me quedó del todo claro es, ¿existían, pero en la praxis no se daban? Y después vino Perón y obligó a que eso sucediera a través de la fuerza de choque llamada sindicato. Bueno, existía y se cumplía parcialmente, esa es la realidad. Es decir, había mucho por acelerar en el cumplimiento de esa legislación social. El país ingresa con Perón a la Revolución Industrial. Los sindicatos peronistas son los sindicatos de exportación. El peronismo tiene un mito industrialista y un mito justiciero en lo social. Sí. Bueno, y entonces se supone que vinieron las masas del interior al Gran Buenos Aires y Perón impulsó la industria nacional. Eso sí es un verso. La enorme mayoría de la industria frigorífica, textil, del vidrio, toda la gran industria argentina ya estaba instalada. Precisamente de ahí salen los trabajadores que hacen el 17 de octubre del 45, principalmente de los frigoríficos. Lo dice Rodolfo Walsh, que fue un estudioso de la historia del peronismo también. El progreso siderúrgico en los 10 años del peronismo fue nulo, es decir, se detuvo. Por eso es tan importante ahora que estás dando la vuelta de los 50, que estudies teología. Siempre tomé a la religión como una rama de la literatura fantástica. ¿Pero qué decimos nosotros? ¿Qué? Nosotros decimos que somos una doctrina profundamente humanista y profundamente cristiana. Y en realidad, sí, cuando dentro de 20 años termines tu formación teológica, te vas a dar cuenta que no es literatura fantástica. Eso es lo que creemos los cristianos. Y de ahí sale una doctrina extraordinaria. Extraordinaria que es la peronista. Pero como te llega la próxima mitad de tu vida,
y ya esto lo dominás, es un arte que dominás. ¿A qué te vas a dedicar? Dedícate a leer teología y a ver qué pasa. Y dentro de 20 años volvemos a conversar y te vuelvo a dar la mano. Gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me gusta porque tenés un estilo directo. No hay lugar con vos para el malentendido. ¿Se entiende? Pero de verdad te lo digo. Sos muy directo. En las parejas sí. Pero eso nos pasa a todos. Eso nos pasa. Ya, sin malentendido. Ya tiene razón Freud. Ya Freud lo dijo, ¿viste? ¿Qué ayer, sé yo? Ayer me dice un intelectual importante que está con esto de la cuarentena. Me dice, vos sabés que he perdido hasta la pasión por mi esposa. Y digo, es que la culpa de la trampa te generaba la pasión con tu esposa. El torturador Osinde, lo quiero llamar así, venía acompañando a Perón como agente de inteligencia, protector de nazis desde el año 44. Perón se peleó con mucha gente, nunca con sus verdugos favoritos, como Osinde, Pettinato, Los Cardoso y mucha otra gente. Incluso tenemos el testimonio de un agente de inteligencia del peronismo que cuando cayó Perón y confesó que él mismo fue testigo del asesinato de más de 50 ciudadanos. Pero yo ya no. Permítanme, quiero decirle algo al director. Se terminó, no quiero escuchar más a nadie de la contra. Sácamelo, ya está. Estábamos pasándola bien, ¿verdad? Sí. Bueno, hasta que trajeron a estos Contreras, basta, ya está. Los olvidó o no. Además, te digo algo, si seguís por acá, este documental no va a salir nunca en el canal Encuentro. Olvidando de sus propias víctimas, no. Y tampoco lo van a usar como guión para el dibujo animado Samba. Y tampoco te vamos a dar subsidios para filmar. Así que yo te diría que termines el documental acá. No. Con las categorías de análisis peronistas no hay forma de leer la investigación sobre los crímenes, las torturas y las deportaciones, porque les parece que es otra película que no la vieron nunca o que no la quisieron ver nunca. Y lo que pasa es que eso termina con el mito de que los días felices fueron peronistas. Mira, mira, director, cómo ruge la leonera. Mira cómo ruge. Terminemos esto ya. No, porque la capacidad de negación es insospechable y la categoría ilimitada. Pero en un punto empieza a resquebrajar, con mucho esfuerzo sostenés en base a... Estos gestos emocionan, por eso le quiero decir algo, director. Esta película se termina acá. Inventar obras que no se hicieron nunca. Te pongo un... Mirá, Perón decía que en los 6 años del primer gobierno llegó a hacer 76.000 obras. Eso sigue circulando por Canal Encuentro. Bueno, Gambini, otras varias personas, no solo Gambini, haciendo la cuenta, eso significa 40 inauguraciones de obras por día, o sea, 40 cortes de cinta. No sé si se puede hacer un gasoducto, un hospital, 40 obras por día. Una vez hubo un pez y después otro pez. Otro pez y otro pez. Y otra vez hay un pez. Este pez no quiere a sus pies. A este pez, yo no lo voté. La Santísima Trinidad. ¿Cuántos dioses hay, Padre? Uno. Pero con el mismo fundamento y la misma sustancia. Porque es Dios de Dios y es el vínculo entre ellos. Es ese soplo de vida que te viene, es a través del Espíritu Santo. Cuidado con el pez, cuidado con el pez. Cuidado con el pez, cuidado con el pez, cuidado con el pez, cuidado con el pez, cuidado con el pez. Espada. ¿Quién hubiera dicho que iba a estar en una película con el general Cangallo? Este pez dice yes. Este pez
se cree juez. Dice que es Elliot Ness. Elliot Ness no es este pez. Nos trata como res a este pez. Yo no lo voté. Lo bueno de estar en este momento acá es que tengo la suerte de no verlo. Cuidado con el pez, 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 cuidado con el pez. Espada, me da miedo este pez, me da miedo este pez, me da miedo este pez, me da miedo este pez. Es muy gordo este pez, es muy gordo este pez, es muy gordo este pez, es muy gordo este pez. Tengo miedo de este pez y del próximo pez. Tengo miedo de este pez y del próximo pez. Me da miedo este pez, 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 me da miedo este pez. Porque le dice yes, porque le dice yes, porque le dice yes. Yes. Al afilador. Ya se sabe la elección de los argentinos. Si en lugar de canonizar la razón de mi vida, hubiésemos canonizado ficciones como nuestro libro ejemplar, otra sería nuestra historia. Y sería mejor.